lo más importante es cuáles son los intereses y necesidades de cada parte. Una de las cosas que yo siempre trato de enseñar en el aula, de manera muy fehaciente, es de tratar de identificar intereses y necesidades de mi parte, intereses y necesidades de la otra parte. Eso es lo primero. Pero todo tiene que estar iluminado por el objetivo que uno quiera tener en una negociación. Uno puede tener un objetivo de cerrar un acuerdo, uno puede tener un objetivo de ganar tiempo, uno puede tener un objetivo de nublar la negociación porque puede haber alguna alternativa que se esté suscitando o algún cambio de contexto político, económico, social que ayude o desvanezca el poder de cada parte. Entonces los intereses, las necesidades, el objetivo, el contexto son elementos importantes en la negociación. No solamente el ponerse físicamente a negociar uno frente al otro o un equipo frente a otro equipo, sino también el tema de la preparación previa, ¿sí?, como un entrenamiento antes del partido, ¿eh?, al encuentro con otra parte. Después sí está el encuentro en sí, donde uno empieza a poder observar temas que tienen que ver con la comunicación, con el lenguaje corporal, con los cuartos intermedios, con los breaks. Y después está todo el tema del último, el abono del proceso, que es el tema de la evaluación de la negociación. O sea, cómo no fue según el plan que habíamos previsto. Porque es un proceso de aprendizaje de mejora continua. Y lo que uno aprende a negociar, lo incorpora para la próxima negociación. La negociación es algo que nos ocurre a todos en la vida, ¿no? O sea, no solamente se negocia en un ámbito laboral profesional, sino también en un ámbito social, en un ámbito familiar, en un ámbito político. Habilidades que tenemos que tener son habilidades básicamente de comunicación, de saber decir cómo decimos las cosas, que nuestro cuerpo acompañe lo que decimos, que es el lenguaje corporal. Habilidades o virtudes, si querés, de serenidad, de paciencia, de no entrar en el juego emocional. Y un negociador a nivel de empresas tiene que tener esa prestancia de saber conocer cuál es su estilo de negociación a nivel de personalidad que tiene y saber cuál es el estilo de negociación que va a tener enfrente y no entrar en temas. Hay una como una máxima negociación que se llama separar el problema de la persona, ¿no? No entrar en el juego emocional de lo personal y ser duro con el problema que lo está negociando y suave con la persona. O sea, muchas veces dependerá si la negociación es competitiva o cooperativa, mucha empatía si es cooperativa y mucho límite en cuanto al poder que uno puede tener si es competitivo. Se dice que negociación es un poco de arte y un poco de ciencia. Y el arte se gana en el día a día, en el fragor de el derrotero profesional, el derrotero empresarial, ¿no? Y uno tiene que ir incorporando esos aprendizajes, como dije antes, a través de una evaluación de la negociación. Ahora, también está la parte científica, que es cómo utilizo esos elementos a la hora de negociar, cómo juego el poder, si lo tengo o no lo tengo, si la relación va a ser puntual o continua. O sea, negocio no lo veo más, o negocio lo vuelvo a ver el mes que viene, el semestre que viene, el año que viene. Y tengo que tener muy en cuenta también cuáles son las jerarquías de las personas que tienen que estar negociando, si tiene el nivel de decisión para poder tomar la decisión a la negociación o si no. Porque a veces puede ser que te mande una táctica competitiva, alguien de menor jerarquía, que vos no lo cercioraste o no lo sabías, te saque información y te bloquee después, buscando mayor información y poniendo a otra persona a la hora de negociar. En realidad no son todos iguales. Por ejemplo, una negociación al interior de una organización, una negociación interna, como se llama, la relación es de largo plazo. Yo puedo discutir con mi empleado, con mi jefe, con mi par o mi superior, pero yo al otro día tengo que volver a ver. Con lo cual ahí, si las heridas no cicatrizan,
y no se ponen paños fríos a las cosas, evidentemente se deteriora la relación. Distinto a una negociación de negocios que yo de repente termina y nunca más lo veo, o se rompió el acuerdo y me acuerdo. Entonces, la negociación interna de la empresa es distinta a la negociación externa. La negociación en la parte política, hay muchas veces donde los políticos tienen intereses personales por sobre los intereses de la institución que representan. Entonces, ahí muchas veces lo que pasa es que se desvía el foco y se tensiona más la negociación, poniendo más un tono competitivo que cooperativo. Y también hay que ver que a veces los políticos usan el clásico lema de Maquiavelo, el fin justifica los medios, ¿no? Y entonces, con tratar de ganar, hacen cosas que no están bien desde el punto de vista hasta moral. El decálogo son como la lista, como la tabla de Moisés, digamos, ¿no? Son 10 principios, algunas cosas ya lo relaté, pero son: el primero es satisfacer necesidades más que interés, más que deseos o posturas, o sea, todo lo que es la necesidad y el interés y no la postura, la totalidad. El segundo es usar tu poder sin dejar de tener en cuenta el poder de otra parte. El tercero es posicionarse adecuadamente dentro del mundo competitivo cooperativo sin comprarse los modelos, o sea, saber cómo moverse dentro del mundo competitivo cooperativo. El cuarto es pensar a lo grande sin dejar de ser razonable, o sea, metas altas, pero dentro de la razonabilidad. El quinto tiene que ver con algo que no mencioné hasta ahora, que es el desarrollar una estrategia de concesiones. ¿Qué es eso? ¿Qué te voy a dar? ¿Qué me vas a pedir y qué te voy a pedir a cambio de lo que vos me estás pidiendo? ¿Cuánto valen esas concesiones para mí? ¿Cuánto valen para vos? Rankear las concesiones. El sexto es cómo administro la información que tengo en la negociación. ¿Qué información propia voy a compartir con otra parte que le suene como una música a sus oídos? ¿Qué información ajena voy a verificar? ¿Qué información ajena voy a indagar de algo que no sé? El séptimo es gestionar la relación interpersonal, o sea, esto de negociar es temas de humanos, y hay relaciones humanas que hay que muchas veces cultivar cuando uno tiene una relación de largo plazo. El octavo es gestionar el uso del tiempo, cómo funciona el tiempo como factor de poder, y el tiempo de la negociación, porque a veces uno no sabe utilizar el tiempo y se le va todo el tiempo y se queda sin negociar lo importante. El noveno es realizar una adecuada preparación, clave para el proceso de negociación, para ese entrenamiento que decía antes. Y el décimo es realizar un balance de la negociación que me sirva como proceso de mejora continua. Cuanto más alto está el directivo de la organización, más necesita de estos skills, ¿no? Más capacidad necesita porque está expuesto muchas veces a negociaciones de alto rango, de alto nivel, y hay veces que los directivos no se dan cuenta o no se preparan de la forma adecuada porque piensan que ya tienen muchas horas de vuelo a la hora de negociar. Y lo que se pierden es que si ellos se prepararían como debe ser, con la capacidad que tiene la experiencia, potenciaría su capacidad de negociación. Pero es un skill que a medida que uno va creciendo en la negociación, lo debe tener cada vez más desarrollado.